soy como reserva y entonces claro, pues hasta la fecha pues debo estar ahí. Sé que mi planificación es paralela y también es compatible con las Olimpiadas, no obstante yo he optado también por hacer otro circuito como es la Copa del Mundo, que bueno, que en esa fecha pues me permite también estar en buenas formas en el caso de que pudiera ir a las Olimpiadas, ¿no?, como reserva. Yo creo que todo deporte de élite ya a estos niveles son muy duros por, sobre todo psicológicamente, no ya físicamente, sino la psicología también ya influye. Y a veces pues la soledad, el mal tiempo, las adversidades, eso hace muy duro los entrenamientos. Equipo de carretera puede existir rivalidad en un mismo equipo, en montaña no, en montaña es una cosa individual y el que tenga una persona que tire de ti no influye mucho, entonces la convivencia con otros corredores, con rivales de otros equipos es el contacto del día a día y las amistades que se hacen, ¿no? Y luego yo creo que otra cosa que tiene bonita es los paisajes y los entornos en los que estás compitiendo. No estás compitiendo por una carretera un poco, digamos, sosa y tal, sino que vas por sitios realmente preciosos, parques, montañas, diferentes ambientes y es más bonito, ¿no? La bici de carretera, a lo mejor la bici de montaña para el invierno, pues puede gustarte un poco más, pero las carreras de bici de montaña yo creo que son muy sosas, no hay un trabajo en equipo, no hay abanico, es salir y nada. A tope 2 horas y ya está, el ciclismo un poco más táctico, ¿no? Las etapas llanas, las etapas de montaña, que las contrarrelojes, un poco más, yo creo un poco más completo, ¿no? Desagradable, yo creo que el tema de caída y muchas veces te paras a pensar y dices, joder, si es que vamos como locos, ¿no? Hay algunas bajadas que después lo piensas y. Pero bueno, es así el oficio. Y agradable, yo es que vivo la carrera, entonces a mí agradable es todo, ¿no? La salida, cuando vas en mitad del pelotón, si traes una escapada, si. No sé, todo. Y si, bueno, si llega algún triunfo, debe ser en profesionales ya la leche. El mejor momento, bueno, pues ahora allí que me han confirmado que vamos a la Vuelta a España, pues fíjate, una etapa en alto de la Vuelta a España. Sería, ahora que estás empezando, ¿no? Pues sería una mejora de todo, ¿no? En la posición del equipo, mejora económica y, digamos, el trato de que te lleven como poco a poco, ¿no?